Y hoy presentamos Toy Dog. ¡Ay, qué padre! Les contaré la historia de los medallones mágicos de la ciudad Toy. Estos fueron creados en un mundo paralelo al que todos conocemos, la Tierra. Corría el año 1500 y los ciudadanos recibieron una señal donde se les advirtió de que en un futuro llegaría un gran enemigo que acabaría con todo. Debido a esto, fueron creados dos medallones mágicos que a quien los portase sería acreedor a todos los poderes de la ciudad, aparte de poderse convertir en un ciudadano de este mundo y así acabar con el enemigo. Ok, sí, la comida está en el refrigerador. Sí, igual Daniel tiene la tarjeta de crédito. No, ahora no está. Vuelve en unas horas. Buenos días, mamá. ¿Ya se fueron mamá y papá a su viaje de negocios? Sí, volverán en unos meses. ¡Vayamos a ver qué ha sido eso! ¡Wow! Parece que es una nave espacial, o más bien un cohete. Uy, espero que no salga Alf. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Dos medallones! Yo quiero el de la cadena. Se ven muy padres. Sí, pero ¿qué son estos botones? ¿Dónde estoy? Oh, no recuerdo nada. Oye, ¿tú sabes dónde estamos? No, ni siquiera recuerdo nada. Oh, yo tampoco. Bueno, creo que será mejor permanecer juntos. No hay población por aquí. Bien. Mira, es el letrero de esa ciudad Toy. Bien, pues caminemos para allá. Seguramente somos hermanos y nos golpeamos la cabeza y olvidamos todo. Ja, tal vez. Bueno, hay que apurarnos en llegar. Alabado Jot, tenemos un problema. Se notificó que se activaron los medallones Toy. Ay. Ya bailó Berta. Lifter Clubs. Aquí es donde la historia comienza.